Hola, mamitas y pancitas. El día de hoy continúa hablando acerca de la crisis de lactancia en los bebés. Hoy le corresponde a la crisis de lactancia del mes y medio de nacido. Cuando nuestro bebé tiene mes y medio, ya ha logrado adquirir cierto peso, ya se ha acostumbrado al sabor de la leche, ya tiene cierta rutina en cuanto a las tomas de leche y se ha acostumbrado de cierta manera, ya ha logrado ciertos requisitos, ya ha ganado algo de pesito y pues cumple ciertas demandas que necesitaba suplir de recién nacido. Entonces, cuando llega a esta edad, aproximadamente las 6 semanas, empieza a rechazar el peso, el pecho. Lo jala, cuando va a comer se muestra furioso, llora inconsolablemente, parece que no le gustara. Entonces, en ese momento, lo primero que llegamos a pensar es: no, mi leche ya no es suficiente, ya no estoy produciendo, y por eso el bebé se enoja. Muchos pediatras en esta ocasión mal aconsejan, diciendo que empecemos a darle leche de fórmula, que porque nuestra leche ya no es suficiente para nuestro bebé. Lo primero que tengo que decirles, mamitas, es no cometan este error, porque una onza de leche de fórmula que ustedes le den a su bebé es una onza de leche que dejan de producir. Por eso, cuando algunas mamitas dan alimentación mixta, leche de pecho y leche de fórmula, pues esos bebés generalmente se destetan por propia cuenta más rápido y pierden todos los beneficios que tiene la lactancia materna más rápido que si solo le das leche de pecho. Porque al darle leche de fórmula dejas de producir alguna cantidad porque hay menos succión, entonces el bebé pues obviamente va a empezar a tomar más fórmula que leche de pecho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el bebé se pone así irritable, cansón, llorón, furioso? Esto ocurre porque al mes y medio, a las 6 semanas de nacido, necesita cambiar la nutrición que lleva a cabo su cuerpo. Entonces, las proporciones de nutrientes en la leche cambian y por ende cambia el sabor de la leche. El bebé ya se había acostumbrado a un sabor diferente, tal vez más dulcecito, y pues de repente le empieza a cambiar el sabor de la leche. Esto lo pone mal porque siente que ya no le gusta. ¿Por qué? Porque en ese momento el bebé necesita suplir otras necesidades. Y la leche va cambiando su fórmula de acuerdo a la edad del bebé. Entonces, al mes y medio, pues ya necesita otros nutrientes, cambia nuestra leche, nuestro cuerpo es tan sabio que cambia y se adapta a la edad del bebé. Y por eso se presenta irritable, llorón y como que no quiere. Pero no te preocupes, mamita, no te alteres, no pienses que no estás produciendo. Simplemente es que el sabor le cambió un poco y él se va a adaptar con los días a medida que vaya tomando del pecho. Entonces no se afanen, no se alteren. Sepan que ustedes son capaces de producir lo que necesita su bebé. De hecho, por eso cambia el sabor, porque se produce mejor y más exquisita leche para el bebé de mes y medio. Eso es todo por hoy. Recuerden, mamitas, mucha paciencia, mucho amor, mucha paz, mucho tiempo disponible para que el bebé supere sus crisis. Un beso, chao.